de esta parte del plató. Ya saben, como les adelantábamos antes en el magazine, por si alguno se acaba de incorporar en estos momentos, hoy es martes, hoy toca 8 Magazine Mágico. Pueden seguirlo en nuestras redes a través de ese hashtag 8 Magazine Mágico o Magazine Mágico a secas. Y nuestro protagonista de la noche es Tony Rivero. Muy buenas noches, Tony. Muy buenas noches, Anacer. Que viene, como siempre, cargado de ilusiones. ¿Qué tal la semana, Tony? Muy bien, muy bien. Hoy estamos un poquito acatarrados todavía, como la semana pasada, pero bien, mucha magia, muy feliz. Un mago es capaz de crear ilusión de la misma manera, aunque esté acatarrado. Se hace lo que se puede, sí. Son constipados mágicos que son los peores. A lo mejor te conviene más la inspiración entonces. Quién sabe, depende, ¿no? Pero bueno, Tony, ¿qué es lo que nos has traído? Que hemos aquí la baraja colocada. Mira, en este os voy a hacer un juego con cartas. Voy a utilizar la baraja de póker. Es un juego muy sencillo, pero es de mis juegos favoritos. Tú sabes que la baraja de póker tiene 4 palos, y en cada palo hay 13 cartas que van del as al 10, la J, la Q y la K. Bueno, total son 52 cartas. Así que te voy a pedir que cortes un paquetito de unas 10 o 12 cartas aproximadamente. Porque yo, ojo, soy muy más mala. Más o menos. Más o menos. No sé. Puedes coger alguna más si quieres, a lo mejor, para que haya unas poquitas más o como tú quieras. Que yo soy un poco torpe y esto de la ojo a mí... Perfecto. La cuestión es que ahora mismo nadie puede saber cuántas cartas has cortado tú. Ni yo misma lo sé. Puedes adivinar, puedes intentar adivinarlo. Yo te voy a pedir que, vayas una por una poniendo cartas aquí sobre la mesa y vayas contando en voz alta cuántas cartas tienes, una por una. Vale. Eso, vamos contando. Una, eso es. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y 12. Fantástico, 12 cartas, exactamente. Si hubieras cortado un poquito más arriba y un poquito más abajo, hubieras tenido más o menos cartas. ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero que estas 12 cartas pongas tu mano encima de ellas y las mantengas ahí, apretadas. Y ahora vamos a elegir un número al azar. Tú sabes que, como te decía, las cartas están numeradas, de la A al 10, la J, la Q, la K, 11, 12 y 13. Así que vamos a elegir un número entre 1 y 13. Yo voy pasando cartas hasta que tú me digas alto, a ver qué valor nos toca. Se va a ser nuestro número de la suerte. Dime alto cuando tú quieras, espera. Alto. Alto. Un 3 nos ha tocado. ¿Es importante el palo...? No, simplemente es un 3, es nuestro número de la suerte, un 3. ¿Por qué? Porque el 3 va a representar, en este reto, el número de cartas que yo tengo que intentar mágicamente hacer que viajen de este montón a ese montón. 3 cartas. Vamos allá. Una. Mira, mira, mira. ¿Has sentido algo? No. Nada. Vamos con la segunda. La saco un poquito. Ahí está. Y ahora mira. 2. Y una tercera carta. Hasta ahí. Tú no has notado nada. Yo no sé si es que soy poco sensitiva, pero la verdad. Ana Esther, tú contaste tus 12 cartas, las has tenido ahí sujetas, no has dejado, no has cambiado. Nada. Tus 12 cartas. Si yo consigo que viajen 13 cartas, perdón, 3 cartas, ¿ahora cuántas tendría que haber? 12 15. Y 3, 15. Pues te voy a pedir que cojas tu montón y ahora cuentes otra vez una por una a ver cuántas cartas tienes ahora mágicamente. Voy contando una por una. Una, dos, tres, cuatro, eso es, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce hasta aquí y cuenta y aparte. Una, dos, y tres que han viajado mágicamente. Y tú no has notado nada, no. Anester, pero han viajado. Tendría que haberlo notado mágicamente. Pregunta, es un misterio. Lo voy a repetir una última vez. 12 y 3, 15 cartas. Vamos a repetirlo. Coge ahora las 15 cartas y las vas a botar entre tus dos manos. Manténlas ahí y vamos allá otra vez. Cojo una. Tras tres, 15 que tienes y mira, la primera. Una. Hasta ahí. La segunda. Dos. Hasta ahí. Y la tercera. Tres. Hasta ahí. Otra vez tampoco has notado nada. Vale, espera. Quiero que cojas ahora tus cartas una vez más, tus 15 cartas, y empiezas a contar una por una, unas encima de otra. En voz alta, por favor. Una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y cuenta las cartas que han viajado. 16, 17 y 18. Amanecer, como puedes ver, las cartas viajan mágicamente de un montón a otro montón. Pero mucho cuidado a partir de ahora, si veis que alguna persona se os acerca sigilosamente y os hace este gesto cerca de vuestra cartera, porque a lo mejor es un mago malvado que está cogiendo invisiblemente vuestros billetes y se los va a guardar él. Así que mucho cuidado si veis que alguien os hace gesto de ese tipo. Bueno, pues ya saben ustedes, aléjense casi de cualquier mago porque esto es impresionante. Tony, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una semana más por acercarnos todas estas ilusiones. Y ya saben ustedes, si quieren venir a nuestro plató a disfrutar con la magia de Tony Rivero, simplemente, como decíamos, esas redes sociales, escríbanos a nuestra cuenta en Twitter, @laotrosalamanca, o a las redes sociales de nuestro mago Tony Rivero. Son @tony_rivero y en Facebook, Tony Rivero/magia e ilusionismo. Bueno, Tony, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Te esperamos hasta la semana que viene. Aquí estaremos.